Esta semana en el Colegio Nacional. El azar y la necesidad, 50 años después. Mapas paleogeográficos fanerozoicos. Historia del español en América, las Antillas. La lengua que trajeron los españoles. Franz Schubert, la inspiración truncada. Y además te recomendamos. Del 12 al 16 de abril. El Colegio Nacional te invita. Thank you.
Esta semana en el Colegio Nacional. El azar y la necesidad, 50 años después. Mapas paleogeográficos fanerozoicos. Historia del español en América, las Antillas. La lengua que trajeron los españoles. Franz Schubert, la inspiración truncada. Y además te recomendamos. Del 12 al 16 de abril, el Colegio Nacional te invita. Adelante. Adelante, doctor. ¿Se congeló? Sí, se desconectó. Doctor Ranier. Sí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de El Azar y la Necesidad. En esta ocasión tenemos a dos expositores de gran calibre, Julia Carabias y el doctor Alejandro Frank, que nos van a hacer una presentación sobre sus observaciones del libro de El Azar y la Necesidad de
Jack Monod. Primeramente va a hablar el doctor Alejandro Frank, explicando un pequeño resumen del libro. Posteriormente hablará Julia Carabias, hablándonos sobre la homeostasis en la biosfera, o si realmente existe una homeostasis en la biosfera y qué tanto el planeta realmente puede soportar su explotación y los abusos de los recursos naturales que la humanidad está llevando a cabo. Y después hablará el doctor Alejandro Frank de otra clase de biosfera, la cual está en nuestro interior de nuestro cuerpo, en donde albergamos millones de microorganismos o de lo que le llamamos la microbiota, y de cuya relación con ella depende nuestra salud y también nuestra supervivencia. Bueno, sin más preludio, le cedo la palabra al doctor Alejandro Frank. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Alejandro. Adelante. Buenas tardes. Sí, yo soy Alejandro Frank. Soy integrante del Colegio Nacional y estoy muy contento de estar aquí y poder charlar con mi colega, mi brillante colega Julia Carabias, sobre un tema que ella es experta, que es el tema de la biosfera. Y voy a empezar, como el curso, el ciclo, tiene por nombre El azar o la necesidad, que es el ensayo basado en el ensayo de Jack Monod. Voy a dar una breve descripción de este libro porque no se ha hecho durante este ciclo y creo que es un libro maravilloso que es importante que el público conozca y lea, y luego vamos a pasar a hablar en particular de dos temas asociados con la ciencia biológica. Pues, como decía, El azar y la necesidad es un ensayo del biólogo Jacques Monod, que se publicó por primera vez hace casi 50 años, un poquito más de 50 años, en Francia, en 1970. El título completo del libro es El azar y la necesidad, ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna. Jacques Monod describe en este libro, en mi opinión, el más claro resumen hasta ese momento, hace 50 años, de la filosofía de la ciencia y su visión del mundo. Explica lo que la microbiología y la evolución nos dicen sobre nuestro origen y nuestra relación con el resto de la biosfera y el universo inanimado. A pesar del tiempo transcurrido, mantiene un valor excepcional y resume magistralmente, en mi opinión, la visión científica sobre nuestra presencia en el mundo. ¿Qué es la biosfera? La biosfera está formada por la totalidad de las partes de la Tierra donde existe vida. La biosfera se extiende de sistemas de raíces más profundos de los árboles, hasta el entorno oscuro de las fosas oceánicas, las frondosas selvas tropicales y las altas cumbres de las montañas. A partir de este siglo, se ha entendido que es necesario incluir también el mundo interior de las plantas y los animales, la biosfera interior, el microbioma. El título del libro de Monod está inspirado en una cita atribuida a Demócrito, según la cual todo cuanto existe es fruto del azar y la necesidad. Según Monod, nuestros primeros antepasados no se sentían extraños en el mundo entre plantas que crecían y morían, y animales que comían, luchaban, protegían a sus crías y morían. En cambio, vieron seres como ellos mismos, cuyo propósito era sobrevivir y producir descendencia. También vieron ríos, montañas, océanos, iluminación, lluvia y estrellas en el cielo, asumiendo sin duda que estos objetos también tenían algún propósito. Si los humanos tienen propósitos,
la naturaleza también debía tenerlos. Y con ese único pensamiento nació lo que Monod llama el animismo, que hoy tal vez llamaríamos el pensamiento mágico. La naturaleza y los humanos estaban conectados, según esta manera de ver el mundo, por un propósito común, un ideal. Sin embargo, la ciencia moderna cortó en gran medida esta conexión, mientras que Teilhard de Chardin trató de revivirla, colocándolo de lleno en la compañía de pensadores que intentaban restaurar esta conexión entre los propósitos humanos y los de la naturaleza. El gran sistema de Hegel, el evolucionismo de Spencer y el materialismo dialéctico de Marx y Engels le dan, insertan un significado y propósito en la evolución, que en realidad no tiene un propósito. Sin embargo, el costo de hacer ello, hacer esto, es abandonar la objetividad, porque el azar es la fuente de innovación en biología. En las famosas palabras de Monod, pura casualidad, absolutamente libre pero ciega, en la raíz misma del estupendo edificio de la evolución. Este concepto central de la biología moderna ya no es una entre otras hipótesis posibles o incluso concebibles. Hoy es la única hipótesis, la única que cuadra con el hecho observado y probado, y nada justifica la suposición o la esperanza de que en este sentido es probable que alguna vez se revise nuestra posición. Para Monod, el azar destruye tanto la teleología como el antropocentrismo. La teleología, para aquellos que no conozcan la palabra, es esta idea de que hay un propósito detrás de la evolución, atrás del universo. Los errores en la replicación de los mensajes genéticos, las mutaciones genéticas, son esencialmente aleatorios, al azar. El proceso es explícitamente no teleológico. No son procesos de búsqueda de objetivos iniciados y controlados por entidades racionales. Aún así, Monod invoca el término más suave, teleonomía, estructuras y funciones orientadas a objetivos que se derivan de la historia evolutiva sin una previsión guiada, sin un propósito. Es decir, una continuación de nuestra historia. En cuanto al antropocentrismo, no estábamos destinados a ser lo que somos. Somos producto de accidentes. El universo no estaba preñado de vida, ni la biosfera del hombre. Nuestro número apareció en el juego como una ruleta de Monte Carlo. Es de extrañar, sí, cómo la persona que acaba de ganar un millón en el casino nos sentimos extraños y un poco irreales. No somos ni la meta ni el centro de la creación. Parece que estamos perdidos, pero no siempre nos sentimos así. Durante eones, los humanos sobrevivieron en grupos con las estructuras sociales cohesivas necesarias para la supervivencia, lo que llevó a la aceptación de las leyes tribales y las explicaciones mitológicas que les daban soberanía. De esas personas probablemente hemos heredado nuestra necesidad de explicación, la profunda inquietud que nos incita a buscar el sentido de la existencia. Esa misma inquietud ha creado todos los mitos, todas las religiones, todas las filosofías y la ciencia misma. Que esta imperiosa necesidad se desarrolle espontáneamente, que sea innata, inscrita en algún lugar del código genético, me parece fuera de toda duda, concluye Monod. Y agrega, las instituciones sociales humanas tienen una base tanto cultural como biológica, con fenómenos religiosos invariablemente en la base de las estructuras sociales para calmar la ansiedad humana
con narrativas e historias de eventos pasados. Dada nuestra necesidad innata de explicación, la ausencia de uno engendra angustia existencial, que solo se alivia asignando a los humanos un lugar adecuado en una historia relajante de un cosmos significativo. Pero hace apenas unos cientos de años, la ciencia ofrecía un nuevo modelo de conocimiento objetivo como única fuente de verdad. Escribió el fin del antiguo pacto entre el hombre y la naturaleza, sin dejar nada en el lugar del precioso vínculo este entre el hombre y la naturaleza, salvo una búsqueda ansiosa en un universo helado de soledad, sin nada que la recomiende más que una cierta arrogancia. ¿Cómo podría una idea ganar aceptación? No lo hizo, todavía no lo ha hecho. Sin embargo, ha merecido reconocimiento. Pero eso se debe únicamente a su prodigioso poder de actuación, su manifiesto éxito tecnológico. La ciencia socava las historias antiguas, así como los valores que se derivaron de ellas, dejándonos con una ética del conocimiento. A diferencia de la ética animista, que reivindica el conocimiento de leyes innatas, naturales o religiosas, la ética del conocimiento se impone a sí misma. Una ética del conocimiento creó el mundo moderno a través de sus aplicaciones tecnológicas y es lo único que puede salvar al mundo. Nuestro conocimiento ha desterrado el significado cósmico, pero también podría ser nuestra redención. Concluye Monod. El pacto antiguo está hecho pedazos. El hombre sabe por fin que está solo en la insensible inmensidad del universo, de la que solo surgió por casualidad. Ni su destino ni sus obligaciones están escritos en ninguna parte. Lo que a mí me parece particularmente llamativo es que este mensaje no ha sido desmentido por la investigación de las últimas 5 décadas. Con esto termino esta muy, muy breve descripción del artículo, del libro de Jacques Monod. Y ahora toca ceder la palabra a nuestra querida colegiada, la maestra Julia Carabias. Pero antes voy a intervenir yo, perdón usted. Sí. Y entonces le doy la palabra a nuestro coordinador, con mucho gusto, al doctor Pablo Rudomir. Sí, les pido disculpas porque justamente en el momento que iba a empezar la sesión se interrumpió el internet aquí en mi casa, lo cual muestra lo vulnerables que somos ante el flujo de electrones. Pero ya el doctor Frank adelantó algunos de los comentarios que pensaba yo hacer en relación a Monod, que voy a aprovechar aquí esto antes de ceder la palabra a la doctora Carabias, y es que la cuestión es el azar, el caos, y del caos surge la necesidad, surge el orden. Y aquí viene la pregunta, como biólogo que yo me hago, cuando pienso en los procesos homeostáticos. O sea, ¿cómo es que se han desarrollado? Y es una pregunta que la planteo para discusión general. ¿Cómo es que los mecanismos, los seres vivos, ¿verdad? Toda la biosfera, encuentran formas de adaptarse a las circunstancias y generar mecanismos que les permiten sobrevivir? ¿Verdad? Porque simplemente pensar en mutaciones al azar y la selección natural como que deja esta lectura un poco incompleta cuando pensamos en homeostasis y sobre todo cuando pensamos en un elemento fundamental que es en los sistemas de control, la retroalimentación. ¿Cómo es que se estructuró esta autoorganización de los seres vivos de tal manera que se diseñaron, entre comillas, mecanismos que les informaban
en cuestiones de milisegundos, por ejemplo, en el sistema nervioso, o un poco más tardíamente, qué tan ajustados y qué tan adaptados estaban. Entonces, esa es una pregunta que yo les dejo, que tiene que ver un poquito acerca de lo que nos va a hablar la doctora Carabias, de la biosfera y de los mecanismos que la ajustan. Y ahí hay una cuestión esencial. Es un sistema es estable por sí mismo, por sus características, o es un sistema que tiene mecanismos de retroalimentación que le permiten mantener ciertas condiciones estables. Con esto, pues, me gustaría pasar la palabra a la doctora Carabias. Ella nos va a hablar de la biosfera, esa pequeña capa del planeta Tierra que va desde las profundidades marinas, que se encuentra como 8.000 metros debajo del nivel del mar, hasta los 10.000 metros por encima de la superficie terrestre, ¿verdad? Esa es la casa de todos nosotros, de todos los seres vivos que han evolucionado durante 4.000 millones de años, ¿verdad? Ella se va a referir específicamente a las condiciones de relativa estabilidad que han prevalecido en la biosfera por cientos de millones de años y del cómo están siendo modificadas de manera acelerada en el transcurso de pocas décadas, por una especie que evolucionó bajo los mismos procesos de selección natural que todos los demás, el Homo sapiens. Entonces le paso la palabra a la doctora Julia Carabias, miembro distinguido del Colegio Nacional, bióloga excepcional que ha estado preocupada precisamente a nivel profesional de estos problemas. Julia, por favor, te paso la palabra. El micrófono, está silenciada, Julia. Gracias, perdón. Pues primero que nada, muchísimas gracias, doctor Pablo Rudomín y doctor Gutiérrez, por esta invitación al ciclo que ustedes han organizado para conmemorar estos 50 años de la aparición del libro de Jacques Monod. Yo celebro muchísimo la realización de este ciclo, del cual he aprendido muchísimo, y les recomiendo a todos los que nos están escuchando que si se han perdido algún capítulo de esta serie, la puedan escuchar en el canal del Colegio Nacional de YouTube. Están en el día 18 de enero, del 14 de febrero y del 8 de marzo. Realmente son una reflexión de lo más interesante. Cuando este libro se publicó, El azar y la necesidad, unos pocos años después entré yo a la Facultad de Ciencias para estudiar biología, y nos marcó el libro a muchos de los estudiantes. No sé cuánto entendimos en su momento de las profundas reflexiones de Monod. Lo leímos en un círculo de lectura que un grupo de estudiantes teníamos para la discusión precisamente de este tipo de textos, libros que no estaban fácilmente accesibles o que no se enseñaban o no estaban al alcance en la facultad, y que nos organizábamos para poderlos comprar a través de esta librería de El Ágora. Regresar a él, al libro, con otros ojos, y sobre todo a la luz de la inmensidad de información que se ha acumulado en estas 5 décadas, es realmente un reto muy estimulante, y resulta muy atractivo analizarlo en la manera en cómo lo han organizado los doctores Rudomín y Gutiérrez en este foro de 12 sesiones que se llevará a cabo a lo largo de todos los meses en el año. Las sesiones anteriores nos transportaron en distintas escalas, tanto de tiempo como de espacio. Fuimos recorriendo desde el universo hasta los átomos, las moléculas, los virus, los sistemas del cuerpo humano, y en el tiempo desde el origen del universo, en los 13.800.000 años hasta el SARS-CoV-2, que es día a día lo que hoy estamos padeciendo y reflexionando sobre él, también sobre las predicciones a futuro. En esta sesión toca, como me lo han solicitado,
y yo imprudentemente acepté la invitación porque realmente pues esta reflexión desde esta óptica no es algo que estemos haciendo cotidianamente. Pero analizarlo ahora, estas reflexiones desde la escala espacial de la biosfera y temporal de las últimas 7 décadas, en donde en los últimos 70 años una especie, Homo sapiens, que ha surgido de las mismas leyes físicas, químicas y biológicas, y que se ha sometido a las mismas, a los mismos procesos de selección natural que todo el resto de las especies que existen y que han existido, y que este Homo sapiens ha transgredido los límites de funcionamiento de los sistemas físicos y químicos del planeta y ha provocado cambios que afectan a la vida en el planeta, sobre todo y principalmente a la vida de los seres humanos. La biosfera, si la consideramos como un sistema que está regido por las mismas leyes físicas, químicas y biológicas, pero no está claro que la podamos considerar como un sistema homeostático. De ahí la interrogación del título de esta plática. La reflexión a la escala de la biosfera, desde la relectura del texto de Azar y Necesidad, considero que es pertinente. Algunos de los temas que Monod aborda y que ahora Alejandro Frank los ha planteado en esta parte inicial de su presentación, aborda temas como la homeostasis, la segunda ley de la termodinámica, la selección natural, la autorregulación, incluso la propia ética. Y nos obliga, a la luz de esta información a la que me refería, que precisamente en los últimos 50 años se ha acumulado de una manera vertiginosa en relación a explicar qué es la biosfera, el funcionamiento, su desequilibrio, nos obliga a reflexionar sobre la crisis ambiental que estamos viviendo por los cambios globales y que están poniendo en riesgo a la vida en el planeta tal y como hoy la conocemos. Entenderlo, sus causas, sus efectos, con la luz que nos ofrece esas reflexiones que siguen siendo vigentes de Jacques Monod, podría permitirnos acelerar la marcha para evitarlos o corregirlos. Desde la revisión del libro, a mí me quedan muchas, muchas más preguntas que respuestas. Y yo en esta plática me limitaré a exponer a mi juicio y en mis limitadas capacidades en este tema lo que está vinculado con las reflexiones de Monod y la biosfera. Pero toca a mis colegas, expertos en ciencias de la complejidad como Alejandro Frank y a los coordinadores de este ciclo, dar las respuestas que están quedando conforme vamos avanzando en las pláticas, más y más preguntas. Creo que es parte del ciclo poder aproximarnos con una nueva visión, pero también de ir formulando las nuevas preguntas. Quiero compartir, si me permiten, mi pantalla para poder continuar con esta charla y lo que les voy a solicitar es que voy a retirar mi cámara para que no empiece a fallar un poco la banda de mi internet a la hora de hablar. Entonces, con esto mejoro un poquito la calidad. ¿Se está viendo ya mi pantalla? Sí. Ok, gracias. Bueno, lo que voy a abordar con esta charla es algunos conceptos, como es la homeostasis, la biosfera, los ecosistemas y la resiliencia, que nos van a poner en el contexto, para poder ver las alteraciones a lo que se le llaman hoy los umbrales planetarios, su expresión en la biosfera y los factores que las causan, hablar de algunas rápidas proyecciones que se hacen y cuáles serían las necesidades de cambio.
Para esta parte de la definición de la homeostasis, voy a utilizar algunos de los fragmentos que otros de los ponentes y el propio doctor Rudomín ha estado comentando, y la definición de Monod. Y me voy a permitir leerlas para no cometer errores, esto en ya algo que de por sí tiene un alto nivel de complejidad. La homeostasis está definida como la capacidad de los seres vivos para mantener un medio interno estable en su estructura y funcionamiento, como una condición de sobrevivencia, mediante mecanismos de autorreguladores que compensan los cambios de su entorno basados en el intercambio de la materia y de la energía con el exterior. Es decir, que para que los organismos mantengan ese equilibrio estable de su medio, hay un conjunto de mecanismos que están compensando esos cambios. Es una propiedad termodinámica fundamental de los sistemas vivos, que son sistemas termodinámicos abiertos. Y estos mecanismos reguladores a los que me referí hace un momento, que están involucrados en estos procesos, requieren de retroalimentación negativa, es decir, en el sentido opuesto del cambio, para que permitan conservarse en un equilibrio. Monod define menciona que la homeostasis se ha constituido en una necesidad dirigida a conservar el medio interno como condición para la sobrevivencia del organismo, que surge de las mutaciones azarosas del código genético y que subsecuentemente están sujetas a los mecanismos de selección natural. Quisiera ahora referirme a lo que entendemos por biosfera, para que después podamos unir estos conceptos. Cuando estamos hablando de la biosfera, que es un término que fue acuñado por Edward Seuss en 1875, nos referimos, como lo decía el doctor Dumin en la introducción, a esta pequeña capa del planeta Tierra, en donde se están ubicando todos los seres vivos. Está interactuando, por supuesto, y tiene parte de ella con la atmósfera y con la hidrósfera y con la geosfera o litosfera. Va desde las profundidades del nivel del mar hasta más o menos unos 10 kilómetros sobre el nivel del mar, en donde se ubica la vida en el planeta Tierra. Estos seres vivos que se ubican entonces en el planeta Tierra están congregados en ensambles, forman ensamblajes, y esos ensamblajes en el espacio determinado es a lo que les llamamos los ecosistemas o biomas. No es lo mismo un bioma que un ecosistema, entre los biólogos me estarán ya haciendo alguna crítica, pero sí podemos utilizarlo en este contexto y para estos fines como un equivalente. El término de ecosistema fue acuñado por Tansley en los años 30 y se está refiriendo como estos sistemas que agrupan a los complejos de organismos vivos, que es la parte biótica, que está interactuando con la parte abiótica, con todos esos factores físicos del ambiente, que están ubicados en un sitio determinado. Son las unidades básicas de la biosfera. Están formados por grupos de individuos de una especie que al agruparse en ese sitio determinado forman poblaciones y las cuales en un conjunto constituyen a las comunidades. Y es por las comunidades en donde está fluyendo la materia y la energía. Son sistemas termodinámicos abiertos y fluye esa materia y energía mediante las redes tróficas. Y aquí se establecen toda una serie de relaciones entre todos los seres vivos, todas las distintas especies y poblaciones que forman los ecosistemas, de las cuales conocemos muy poco todavía. Y es gracias a la energía del sol, que con la fotosíntesis de las plantas, utilizando los minerales y el agua, mantienen una estructura y una función en los ecosistemas. La ecología funcional es la que se encarga del estudio de estos flujos de materia y de energía, a diferencia de la ecología de épocas más anteriores, que era fundamentalmente descriptiva. Los ecosistemas o biomas son múltiples, son muy variados y va a depender de las condiciones en las que se ubican. Dentro de ellas, cada especie está tratando de maximizar su adaptación al ambiente y cuando hay situaciones de cambio,
pues esta adaptación se expresa. Y se expresa gracias a la variabilidad genética de los individuos. Estas adaptaciones se van transmitiendo a las futuras generaciones mediante los procesos de selección. Así funcionan estos sistemas. Me gustaría recorrerles muy brevemente por un recorrido virtual en esta diversidad de ecosistemas que tenemos. ¿Cómo es que les puedo presentar los ecosistemas? Bueno, pues estoy diciendo que podemos utilizarlos aquí como equivalentes de los biomas, pero también de los tipos de vegetación, porque en estos, los tipos de vegetación son los que más fácilmente se pueden expresar sus características, en los cuales obviamente en estos llamados tipos de vegetación se encuentra también no solamente las plantas, sino todo el resto de los seres vivos, los animales. Pero los tipos de vegetación, porque la clasificación de los ecosistemas, esto no hemos avanzado suficiente sobre ella, mejor lo hemos hecho sobre los tipos de vegetación, se están utilizando una serie de criterios, tanto de sus propiedades intrínsecas, las formas de vida, la estratificación, su fenología, entre otros, como sus propiedades extrínsecas, el clima, el agua, el suelo, que son los factores que pueden estar cambiando, y las formas en que están resolviendo a través de adaptaciones, que serían sus propiedades intrínsecas. Por ejemplo, tenemos en las regiones tropicales, las más húmedas y las subhúmedas del sur, sureste de nuestro país, lo que le llamamos los bosques o selvas. Estamos empezando a retirarnos del nombre de selvas para poderlo hacer más común al resto de las clasificaciones que hay en otros países. Les llamamos los bosques tropicales húmedos o subhúmedos o selvas altas perennifolias o subperennifolias, que tienen un conjunto de características en donde se ubican con altísimas precipitaciones, no hay una restricción de la temperatura, la sequía es muy corta, sus suelos son someros, son muy exuberantes y se reparten, se distribuyen en estratos. Y hay adaptaciones para estas condiciones. Por ejemplo, solamente menciono algunos muy pocos, el hecho de que los estratos estén deteniendo el paso de la luz, pues ha hecho que las plantas de la parte de abajo tengan hojas grandes en el sotobosque, esto mientras que las partes de hasta arriba del dosel, que tienen la incidencia de la luz directa o en los árboles emergentes, las hojas son muy pequeñas. Como los suelos son muy someros, pues las desarrollan contrafuertes como raíces para detenerse, y debido a que no tienen precipitaciones, más bien que las sequías son muy cortas, la precipitación es constante, no pierden las hojas en ninguna época del año y son ecosistemas muy exuberantes. No voy a ir con este detalle en cada uno de los ecosistemas porque quedaría desbordado el tiempo y el objetivo de esta plática. Solamente voy a señalar algunas de las características más elementales y presentárselos. En las regiones tropicales, ya no las húmedas, sino las secas, están las selvas o los bosques tropicales secos, en donde hay una estacionalidad más fuerte. Y por ello, una de las características es que las plantas pierden sus hojas de manera estacional. Los suelos son profundos y las raíces son muy profundas también para absorber agua. En las regiones áridas que tenemos a los desiertos o los matorrales xerófilos, que son de climas muy extremos, con muy baja precipitación, con una alta escasez de agua, hay una modificación de las hojas que les permite almacenar el agua y su cutícula cerosa impide la evaporación. En las regiones tropicales húmedas, pero de montaña, están los bosques llamados mesófilos o bosques húmedos de zonas montañosas. La cantidad de agua en estos sitios es espectacular, puede llegar a los 5.000 milímetros o más, y tienen, por lo tanto, un conjunto de conductas fenológicas con sus hojas anchas y sus perennes. En los bosques templados, subhúmedos, de las zonas subhúmedas, son climas templados hacia fríos y son donde predominan las coníferas, los encinos, los abetos. Otras características es que los suelos suelen ser ácidos y no pierden las hojas,
Pero aquí quiero subrayar una de las características en la que han permitido su adaptación, el que en la variabilidad genética, por ejemplo, de algunos de los abetos que se encuentran en los bosques templados de el pico, el Nevado de Toluca, esa variabilidad ha demostrado que muchos de los abetos de una especie están resistiendo la lluvia ácida, otros individuos no. Y eso es un reflejo de la variabilidad genética. En cuanto a las regiones inundables, los manglares, los marismas, entre otros, se caracterizan por estar siempre con una cobertura importante de agua que puede moverse a lo largo del año en 2-3 metros, pero siempre están bajo el agua. Y tienen como adaptación una serie de raíces aéreas, neumatóforos, y son vivíparas, que les facilita la germinación y la implantación de las nuevas plántulas, y eliminan la sal a través de las hojas porque se encuentran en las zonas costeras. En fin, podríamos seguir así, como es el caso de los pastizales de las altas montañas, que tienen sus nódulos radiculares para fijar nitrógeno y sílice en sus hojas, que los hace resistentes a los patógenos. Y esos son, en principio, los grandes biomas a los que me quería referir. Cuando las especies de estos ecosistemas están teniendo que responder a condiciones cambiantes, se van adaptando a su entorno, distintas adaptaciones gracias a esa variabilidad y a los procesos de selección genética. Son los procesos que están autorregulando, incluyen la resistencia a estas presiones de selección y les permiten tienen la capacidad de regresar a los estados iniciales. Eso es a lo que le estamos llamando resiliencia. Pero cuando la interferencia humana, que no tiene precedente, ha llegado a situaciones de cambio a una velocidad que la selección natural y que las adaptaciones no están a ese ritmo, entonces estamos convirtiendo a estos ecosistemas en no resilientes. Por ello, mi pregunta es si podemos hablar de homeostasis en la biosfera. A diferencia de los ecosistemas y de los seres vivos que sí son sistemas termodinámicos abiertos y que están intercambiando la materia y la energía, el sistema termodinámico cerrado que recibe energía y la respiración ya está sacando también energía, pero que no tiene un intercambio con el exterior de la materia. ¿Podemos considerar a la biosfera como un gran ser vivo que se autorregula? ¿Tiene procesos la biosfera de autorregulación con procesos de retroalimentación negativa? ¿Se mantiene en equilibrio? ¿O hemos roto el equilibrio con la intervención humana y no está en capacidad de recuperar esa resiliencia o un proceso equilibrado homeostático? Quiero hablar de ello un poco en cuanto a esa ruptura del equilibrio. Como nunca antes, los humanos estamos transformando la naturaleza. Siempre hemos dependido de la naturaleza, pero no habíamos llegado a transgredir su funcionamiento, el funcionamiento de su parte física y química. Esto fundamentalmente inicia a partir de la revolución industrial, pero es a partir de la Segunda Guerra Mundial que se aceleran los procesos. Por varias causas, veremos en un momento algunas de ellas, pero lo que está ocurriendo a partir de los años 50 para acá es que estamos extrayendo de la naturaleza mucho más de su capacidad de renovación. Sacamos más de lo que se puede convertir en biomasa mediante el mecanismo de la fotosíntesis. Estamos desechando más de lo que los procesos naturales están pudiendo absorberla. Una institución que está aportando y sistematizando sobre todo una gran cantidad de conocimiento y que nos lo está aportando con nuevos ojos, que es el Centro de Resiliencia de Estocolmo, ha hecho un planteamiento muy interesante que se llama
los umbrales planetarios, se traduce también como límites planetarios, pero en general estamos prefiriendo traducirlo como umbrales, argumentando que estamos sobrepasando esos umbrales planetarios. Definen 9 umbrales planetarios y sus principales autores, Rostrom y Stefan, que son las cabezas de grupo, han publicado 2 artículos muy importantes en Nature y en Science. El más reciente es el de Science, en el 2015. Pero gracias a un lenguaje muy amistoso para el público, está llegando a ser discutido y entendido en la toma de decisiones, al menos a los niveles de las Naciones Unidas, de las cumbres y de las convenciones que están tratando de atender estos grandes problemas globales. Los 9 umbrales planetarios a los que se refiere son los siguientes. Es la integridad de la biosfera, el cambio del uso de suelo, los temas de agua dulce, los ciclos biogeoquímicos, la acidificación de los océanos, los aerosoles, la capa estratosférica de ozono, las nuevas entidades, el cambio climático. ¿Qué es lo que están significando los colores? Bueno, en el círculo que tenemos y dentro en verde, quiere decir que se trata de una zona que todavía es segura en la operación para los seres humanos, para la vida, pero en general para los seres humanos. El círculo que está con anaranjado claro es que ya nos coloca en una zona de riesgo, y el que está fuera de ello, en un anaranjado intenso, es que ya está en alto riesgo. En alto riesgo tenemos la pérdida de la biodiversidad y los flujos de nutrientes, particularmente del nitrógeno y del fósforo. En la situación de riesgo está ya el cambio climático y la degradación de la tierra, y los demás, el tema del agua dulce, de la acidificación de los océanos, que va muy rápido, y de la estratosfera, el ozono de la estratosfera, que al contrario, si lo hubiéramos hecho esto hace algunos años, hubiera estado ya en anaranjado y ahora va en un proceso de reversión. No hay información suficiente sobre las nuevas entidades y sobre solamente sobre esta. No tenemos suficiente información para poder evaluarlo correctamente. Y sobre los aerosoles, estaba buscando esta. Obviamente se manejan un conjunto de indicadores para poder definir si están estos umbrales planetarios en las zonas de riesgo, de alto riesgo, o están todavía en sus sitios de seguridad. Y me voy a referir ahorita a algunos de los indicadores que se está indicando, que se está planteando para la pérdida de la biodiversidad, del cambio climático, de los ciclos de nitrógeno, de fósforo y de la degradación de la tierra. En términos de pérdida de la biodiversidad, los registros que se tienen de los últimos 100 años nos está planteando que las tasas de pérdida, de extinción de la biodiversidad, se han incrementado en alrededor de 100 veces. Es una tendencia que va vertiginosamente a la alta. Esto se va traduciendo en que se van desapareciendo especies o poblaciones o individuos de las poblaciones, y que entre 5, por ejemplo, y 9 millones de especies de animales se están extinguiendo anualmente. De estas 5 o 9 millones de especies de animales que están estimadas que existen en el mundo, porque no las tenemos todas registradas en la ciencia, se están extinguiendo entre 11.000 y 58.000 especies anuales. También se sabe que en las últimas 4 décadas la abundancia de los individuos de vertebrados ha bajado en 28%. Esto los está colocando, obviamente, muchas en el camino de la extinción. Y que esto es lo que nos está dando la idea de que estamos encaminados hacia la sexta ola global de extinciones masivas. Se estima que para el año 2100 se pueden llegar a haber extinguido 1 millón de especies de animales y de plantas.
todas estas ya en el límite de sus posibilidades. Podemos ver aquí con dos modelos, uno más conservador, otro menos conservador, cómo es a partir de 1850 particularmente que empiezan a incrementarse las tasas de extinción de los distintos grupos, en este caso de vertebrados. O bien aquí podemos ver cómo se están reduciendo poblaciones. Poblaciones que, especies que tenían una determinada distribución, ahora se encuentran en una distribución muy pequeña. Otras que lo han mantenido, que son especies más generalistas. Y aquí podemos ver pues, a las principales especies que, estando en peligro de extinción, que son emblemáticas, están desapareciendo. Y que lo que nos dice DIRSO es que anualmente se podrían estar perdiendo del orden de 16 millones de poblaciones, es decir, 1.800 por hora en el tiempo de esta charla podrían llegar a ser hasta 3.600 poblaciones. Esta es una información que ya tiene 20 años, pero es muy significativa en la manera como se expresa y lo vemos muy fácilmente y la tendencia sigue siendo la misma, en donde dentro de los vertebrados, las especies que están más amenazadas son los anfibios y los mamíferos, y dentro de las plantas son las gimnospermas. Hablando de la degradación del suelo y del agua, esta gráfica también es muy significativa, es de un nuevo informe que acaba de salir hace apenas un par de semanas por las Naciones Unidas. Esto nos está reflejando que entre la infraestructura, la agricultura, las zonas de pastizales, la parte de los bosques, ya sea plantados o intervenidos que se están extrayendo, ya tenemos tres cuartas partes de la superficie terrestre alterada y que solamente este color corresponde a la parte de los bosques intactos que tienen, pues no hay nada intacto, pero que tienen la menor intervención que hay todavía humana. Esto ocurre de manera semejante en los océanos, en dos terceras partes de los océanos. En cuanto al cambio climático, y no puedo detenerme demasiado en cada uno de estos temas, vamos a tener dentro de los ciclos de conferencia del Colegio Nacional en el mes de mayo y después en el mes de noviembre, con mucho más detalle vamos a abordar los temas de biodiversidad y de cambio climático. Aquí no es más que tocar algunos elementos que nos da una idea de la crisis en la que estamos. En cuanto al cambio climático, sabemos que los gases de efecto invernadero que lo provocan siguen a la alta. Aquí pueden ver entre el 90 y el 2019 el crecimiento de todos ellos. Esto ha provocado ya que el planeta esté un grado centígrado más caliente que hace un siglo, que el nivel del mar se ha incrementado, cada vez tenemos más y más intensos fenómenos hidrometeorológicos extremos. Sabemos que está la producción y liberación de químicos incrementándose, y esto me refería, traía esta gráfica por el tema del nitrógeno, que es fundamentalmente por el uso de los fertilizantes. Podemos observar este incremento tan vertiginoso que se tiene del uso del nitrógeno, que está alterando sus flujos. Se está incorporando al sistema mucho más nitrógeno por la vía de los fertilizantes de lo que se hace por la vía de el flujo natural. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, porque tenemos un modelo de desarrollo que además de ser desigual, es intensivo en la extracción de recursos naturales. En los últimos 50 años la población se duplicó, pero la extracción de recursos y de energía se triplicó, el comercio se incrementó por 10, la economía global por 5, la prosperidad promedio se duplicó, y no solamente estos que son indicadores de cómo se está moviendo
la población, la economía, sino cómo está impactando en el medio ambiente, que lo acabamos de ver, y en la parte de su población. A pesar de que hay una prosperidad duplicada, todavía hay 1.300 millones de personas, que es el 17% del total de la población, que viven en condiciones de pobreza, 700 de las cuales padecen hambre, 2.000 millones están sufriendo estrés hídrico, 3.200 millones, que es el 40% de la población, están afectadas por la degradación de la tierra, y 9 millones de muertes son prematuras por la contaminación, solamente por unos indicadores muy apretados de la cantidad de información que se ha acumulado sobre esto. ¿Cómo se proyecta todo esto? No es cómo se predice, sino cómo se está proyectando. Pues se estima que la población aumentará hacia 9 mil millones en el año 2050, antes de que se estabilice, pero este puede ser un rango que va a depender mucho de la tasa de natalidad, esto que puede llegar hasta los 12 mil millones en el año 2070 aproximadamente. Y se está estimando que será una población más rica y más urbana. Esto lo que va a implicar con las mismas tendencias actuales es que por lo menos la energía se va a aumentar en 50% y la de alimentos en 70%. Si las trayectorias actuales se mantienen, el calentamiento global alcanzará 1.5 grados en el 40 y al menos 3 en el 2100. Y estos son los datos más conservadores. Y el 10% de la Tierra quedará en una condición más o menos sin interferencia. Ya mencioné lo del millón de especies que pueden estar extintas para el año 2100 y que una cuarta parte de la superficie terrestre sufrirá una pérdida del 50%. Una cuarta parte y la mitad de las especies terrestres sufrirán la pérdida de más del 50% de su área de distribución. Los arrecifes de coral podrán reducirse hasta el 99%. Como decía, estos indicadores, hay una cantidad enorme que nos está colocando la situación de emergencia en la que estamos viviendo. ¿Podemos lograr o la biosfera puede regresar a condiciones estables ante esta situación en la que estamos comentando? Pues de entrada sabemos que la pérdida de biodiversidad es irreversible, la extinción de las especies es para siempre. Lo que sí se puede es frenar las tendencias de extinción. Sabemos que la capa de ozono sí se está recuperando, que el cambio climático se podría mitigar, que la restauración de la tierra degradada y del agua también, pero que es un proceso de muy, muy largo plazo. Entonces, si seguimos con las tendencias como van, esto es completamente imposible. Se necesitan llegar nuevamente a un equilibrio, pero revirtiendo tendencias, lo llamado business as usual, o hacer más de lo mismo, no va a permitir tener una condición ya no de resiliencia, de llegar a lo que teníamos, sino una condición con cierta estabilidad que evite que los impactos y la velocidad de estos continúe como va. Porque al estar perdiendo la biodiversidad, tanto su nivel de especie, de población, de individuo y de gene, y de ecosistemas, estamos alterando todas las interacciones que se pueden dar entre los seres vivos. Entonces, estas tendencias son indispensables revertirlas antes de 10 años, del 2030, que es la fecha en la cual en muchas de las proyecciones se están planteando como entrar ya a un riesgo, a uno de estos umbrales de riesgo en prácticamente todos los límites planetarios, todos los umbrales planetarios. Pero tenemos que actuar a nivel de los sistemas socioambientales. No es un asunto solamente de una autorregulación de los sistemas naturales. Estos están dados por un conjunto de factores sociales que son los que tenemos que modificar. Comentaba hace un momento que hay una nueva publicación que se llama Hacer las Paces con la Naturaleza.
es un plan científico para hacer frente a las emergencias del clima, biodiversidad, cambio climático que lanza las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el cual está reconociendo, además de un diagnóstico de cómo se está transformando la naturaleza por las causas mencionadas, está planteando que sí hay una alternativa, precisamente una transformación de la relación de la humanidad con la naturaleza, a lo que se refiere desde hace 50 años Monod en su libro. Y que esto es indispensable para poder alcanzar, pues yo no diría de aquí una resiliencia, una homeostasis, sino al menos un mundo sustentable, un mundo sostenible. Estas soluciones requieren transformaciones de fondo en la tecnología, en el conocimiento, en la investigación, en la economía, en las inversiones, en la organización de la sociedad, en la regulación, en las regulaciones normativas, en las leyes, esto que son toda en la esfera de los procesos socioeconómicos, incluye nuevas visiones con valores y formas de gobernanza novedosas, que sean justas, informadas, de largo plazo, que rompan las inercias que me he referido como más de lo mismo y que no interpongan el interés privado sobre el interés público. Estas transformaciones las está colocando el informe en 6 grandes apartados de reflexión que vale mucho la pena revisar y que lo haremos en el mes de mayo en este mismo foro del Colegio Nacional, que tiene que ver con el conocimiento, la inventiva, la tecnología y la cooperación, las emergencias ambientales como una forma de abordarse de manera integral, en conjunto, los sistemas económicos y financieros que deben transformarse, al igual que los alimentarios, hídricos y energéticos, mantener la salud del planeta para mantener la salud de los humanos y la necesidad de que todos los agentes de la sociedad tengan un rol en estas transformaciones. Termino con cuáles son las necesidades aquí, muy apretadamente, de estos cambios para lograr la resiliencia de los sistemas socioambientales. Pues menciono 5 cosas y se podrían mencionar infinitas más, pero quiero resaltar la necesidad de que los hallazgos científicos sean escuchados en la toma de decisión. No tenemos mecanismos que esto lo esté fomentando, propiciando, y por el contrario, creo que estamos perdiendo estos mecanismos de enlaces y que cada vez más estamos viendo en nuestro país un distanciamiento entre la toma de decisión y la generación de la ciencia. Reconocer que somos parte de la naturaleza, que Homo sapiens es parte de la naturaleza y que hemos evolucionado con las mismas leyes de la selección natural y por lo tanto hacernos cargo de que hemos roto el equilibrio de la biosfera, que no podemos eludir nuestra responsabilidad de que estamos agotando lo que a otros corresponde. Esto es la responsabilidad intergeneracional que plantea el desarrollo sustentable. Necesitamos forzosamente el cambio de conducta, de actitud, de cultura, y creo yo la construcción de un código universal de ética para la sustentabilidad. Creo que eso nos permitiría hacer estas transformaciones, detener estos pues, factores de cambio que están alterando profundamente el funcionamiento de la biosfera, que no tiene la biosfera la capacidad de estos ciclos de retroalimentación negativos para responder. Y que por lo tanto pierde no solamente la homeostasis, sino toda posibilidad de equilibrio. Esto porque estamos erosionando esa capacidad de resiliencia. Yo con esto me detengo. Agradezco mucho, sobre todo porque me obligaron a repensar todos estos temas y de releer un libro que en su momento fue tan importante y que lo tenía un poco fuera del escenario. Muchísimas gracias por esta invitación.
Pues muchas gracias, doctora Carabias. Realmente su presentación ha sido espléndida, nos deja muchas dudas porque yo pienso que a nivel de conocimiento tenemos suficiente información para saber lo que está pasando y nos encontramos con ese escollo que yo llamaría, y aquí quiero insistir, a nivel individual tenemos gentes brillantes, ¿verdad? Tuvimos a Einstein, tuvimos a Mozart, en fin, gente brillante, pero a nivel social, cuando hablamos de inteligencia colectiva, y defino inteligencia como la capacidad de resolver y anticipar problemas, pues el panorama no se ve muy optimista. Entonces la cuestión aquí, y seguramente muchos de nosotros nos los planteamos, es qué es lo que realmente podemos hacer, qué es lo que está en nuestras manos para cambiar un poco las cosas, porque estamos en contra del tiempo y a mí me gustaría precisamente si el doctor Frank y Rané mismo pueden comentar en ese sentido. Aquí hay un punto que es fundamental, que estoy casi seguro que lo va a tocar Alejandro cuando habla de criticalidad, de esta situación en que de repente se pasa a otro nivel, a otro estado que podría ser irreversible. Pero a mí lo que me preocupa sobre todo es la cuestión social, lo estamos viendo con la pandemia en este momento, que nuestra capacidad de reaccionar a eso pues, ha sido muy limitada y realmente no quiero ser pesimista, pero no sé aquí qué es lo que, si estamos en contra del tiempo, qué es lo que realmente podemos plantear. A ver, doctor Frank, por favor. Bueno, ha sido muy aleccionador escuchar a Julia recordarnos y ponernos al día en todos los desbalances, el forzamiento que los seres humanos hemos ejercido sobre el equilibrio del planeta, en realidad. Yo no voy a dedicar mi intervención tanto al análisis de ese equilibrio y de la observación del rompimiento de este equilibrio, que es hoy en día muy observable, tanto en base a las fluctuaciones gigantes que estamos observando en clima, en huracanes, en incendios, etc. Sino que voy a hablar más sobre el asunto de un universo interno, que también está siendo afectado fuertemente por la acción humana y que esto afecta a nuestra salud, etc. Sí quiero decir que hay pruebas, y lo voy a mencionar muy brevemente, fehacientes de cómo la acción humana, en el caso particular de los gases de invernadero, han alterado un sistema que en sí mismo se autoorganizaba y que el efecto humano, hablando solamente de ese factor fundamental que es el de la temperatura, por miles de años la temperatura promedio en la Tierra se mantuvo a 20 grados centígrados, algo bastante inexplicable en un sistema que no se autoorganiza, y voy a hablar de eso en un momentito. Pero ciertamente la preocupación que manifiesta el doctor Rudumín, que manifiesta desde luego Julia, y manifestamos todos, es si lograremos retornar a algún tipo de equilibrio. No se ve fácil, pero sí es interesante intentar entender más a fondo las correlaciones que hay entre nuestras acciones y los cambios que observamos en el medio ambiente. Y eso es una acción multidisciplinaria. Y en ese sentido es que, por ejemplo, nosotros, en el Centro de Ciencia de la Complejidad, intentamos unificar, traer los distintos conocimientos, gente como Julia y gente que entiende los procesos matemáticos, los procesos de interacción en los sistemas complejos, cómo estos salen de su equilibrio o pueden regresar de su equilibrio. Ahí está el asunto de la criticalidad que ya hablaremos en su momento. Yo me he quedado muy impactado por la charla de Julia, porque ciertamente pone el dedo en la llaga
de todos los cambios que es necesario hacer y que tenemos que hacer urgentemente si es que queremos salvaguardar nuestro espacio vital. Claro. Sí, Julia, me encantó tu plática. La verdad es que me dejaste pensando mucho sobre si en verdad existe la homeostasis en la biosfera. Me queda claro después de escucharte que no existe o ya no existe esa homeostasis en la biosfera. Y a lo mucho había un equilibrio en realidad, ¿no? Y que hemos roto ese equilibrio de la biosfera, ¿no? Ya entiendo que 5 de los 9 umbrales fueron ya rebasados y fue el hombre el que lo causó, ¿no? Y entonces el mismo hombre también es el único que puede entonces meter esa retroalimentación negativa para tratar de recuperar la homeostasis, ¿no? El problema aquí es cómo podemos controlar las soluciones para regresar a esta homeostasis, Julia. Porque a veces intentamos hacer una solución y resulta que eso altera, como es un ecosistema, puede alterar a otras partes, ¿no? ¿Se sabe cuál podría ser como un plan para tratar de recuperar o regresar a los umbrales o por debajo de los umbrales que nos mencionaste, Julia? Me preocupa mucho la cuestión de la agricultura, ¿no? Y la forma que nos estamos alimentando y el desgaste de la tierra y la pesca, etcétera. Seguro. Dando respuesta a esto, gracias Alejandro por tus comentarios, no tendría nada que añadir yo en ello, sino a la pregunta más concreta que hace Ranier. El hombre es el que ha sido el que ha alterado, pero también las mujeres, entonces sí. Somos los humanos. Los humanos, claro. Ahí sí, lamentablemente tenemos que ser incluyentes. Sí, sí, sí. Me encantaría que sean ustedes los responsables, pero nosotras también hemos, aunque en menor medida, eso es si viéramos nuestra huella ecológica sería bien distinta entre géneros, pero bueno, ese es otro tema. Sí hay una visión, y creo que yo les recomiendo mucho este texto que mencionaba ahorita, aunque mayo lo vamos a dedicar 3 sesiones directamente a analizarlo con más detalle. Es un intento de hacer un planteamiento del para dónde, de cómo lograr esa transformación de la sociedad de la relación, sociedad-naturaleza. Y entre los puntos que mencionaría, simplemente por ilustrarlo en algo, porque es enorme las opciones, la transformación en el sistema alimentario. Uh-huh. Es consumir distinto. No nos están empujando a que todos seamos vegetarianos, no. Pero no tampoco utilizar esas cantidades de proteína, de cárnicos, que son innecesarias desde el punto de vista de la salud y que son una respuesta a un patrón urbano fundamentalmente. Al bajar esa cantidad de la producción de carne, estaríamos disminuyendo notablemente el metano. Al cambiar la forma de los cultivos en procesos mucho menos intensivos en uso de agroquímicos, estaríamos bajando notablemente el tema del nitrógeno, del fósforo. Al utilizar cultivos que no implican la rosa tumba y quema, las extensiones masivas, las zonas inclinadas, etcétera, estaríamos contribuyendo a la degradación de la tierra. Cuando estamos pensando en cambio climático, obviamente energías renovables, tema que vamos en sentido opuesto en nuestro país, lamentablemente. Cuando estamos hablando del uso del agua en la agricultura, es detener el que el 70% del agua dulce la estamos usando para el riego y que de eso el 70% se está desperdiciando. O sea, es absolutamente irracional la manera que usamos el agua en la agricultura. Entonces, como ven, acabo de mencionar unas pocas cosas que están cruzadas por
estímulos económicos. Si no hacemos un cambio macroeconómico y de la microeconomía, no vamos a poder. Se requiere dinero, pero el dinero existe. Es nada más cambiar subsidios, en vez de subsidios perversos a estímulos que estén generando la sustentabilidad. Se pueden generar empleos, hay que crecer en la economía, pero podemos generar empleos que estén hacia lo verde, no forzosamente estar con los empleos que están siendo tan contaminantes. Tenemos que crecer una economía a base de puro consumo, sino a base de otro conjunto de factores que vayan hacia soluciones mucho más cercanas a la naturaleza. Esto está planteado en la llamada Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Pero tiene un problema la agenda que hay que seguir analizando, y este texto último trata de dar un paso sobre ello. Hay objetivos que se pueden lograr, pero van a impactar en los otros. Exacto, están relacionados, ¿no? Están relacionados, y además uno podría llegar a conseguir su objetivo a costa del otro. Uh-huh. Entonces tenemos que hacerlos de manera integrada. Los objetivos del desarrollo sostenible ahora tienen que hacer su último esfuerzo de trabajarse de manera sinérgica para que entonces sí tengamos un plan. No es una receta de cocina. Es una serie de planteamientos de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Sobrepasar esos umbrales planetarios. ¿Qué sí se puede hacer? En el sentido de que unos objetivos se enlacen a los otros y podamos conseguir la sustentabilidad ambiental, económica y social. En ese sentido, yo estaba pensando un poco lo que hace el sistema nervioso en situaciones de emergencia. Por ejemplo, cuando damos un estímulo nociceptivo, se sincronizan muchas neuronas y mandan un mensaje único, y las partes supraespinales, o sea, el tálamo y la corteza, toman el control, ¿verdad? Y inducen una serie de acciones. Y aquí viene el gran problema. Esto podría uno pensar en un control total, digámoslo, totalitario, y no es así. Son sistemas distribuidos en que cada uno escucha a los demás y se adquiere un balance, ¿verdad? No es que hay una especie de jerarquía, sino es una cuestión integrada. Si lo vamos a nivel social, ¿verdad? Aquí quedan dos preguntas. Estas medidas comunes tienen que ser impuestas por los gobiernos, casi como una fuerza, o va a depender de que cada uno de nosotros esté consciente y pueda colaborar. Y para mí ese es el gran dilema, ¿no? Cuando pensamos en una sociedad democrática, estamos pensando, al menos yo estoy pensando, en una sociedad en que cada uno escucha a los demás, que aprende a escuchar a los demás y se llega a un nivel de entendimiento y de convencimiento. Y para mí esto, y lo que tú señalas, pues es fundamental. ¿Cómo vamos a lograr eso? Hablabas hace rato de propuestas que se han hecho y bueno, lo estamos viendo con las vacunas, ¿verdad? Los países que han tenido mayor desarrollo científico, más capacidad de producir las vacunas, las están usando para su propia gente. Suena razonable, y cuando la ONU plantea estas cuestiones a nivel más general, vienen todos los problemas que estamos viviendo. Entonces aquí lo que tú planteas es muy importante, requiere una transformación también de nuestras relaciones sociales, de nuestra forma de gobierno, que es donde yo siento que están los escollos fundamentales. Yo no sé si en ese sentido la ciencia, la sociología puede brindarnos algunos caminos que no hayan sido probados anteriormente. No. Pues si me permites, Pablo, una reacción y reflexión a lo que comentas. Como nunca antes hemos tenido información, eso sin duda, y información accesible, pero no hemos sido capaces de empacarla, poderla digerir y estar mandando los mensajes clave, como se han dado en ciertos otros temas. Yo creo que en eso ha sido mucho más exitoso, por ejemplo, el movimiento feminista y de derechos humanos,
incluso de la democracia, que lo que estamos siendo capaces de hacerlo desde la perspectiva ambiental. Pero esa información tiene que pasar al sistema de educar que permita este cambio de cultura y de actitud. A mí me parece que ahí tenemos el terreno de una necesidad de reflexionar para que los ciudadanos tengan una responsabilidad, asuman esta responsabilidad como personas y como colectivos de este código de sustentabilidad ambiental, que deberíamos de hacer un esfuerzo en la humanidad por generarlo. Esto a su vez está pasando por instituciones, no solamente me refiero a las de gobierno, no es nada más un tema de gobierno, es un tema de gobierno y sociedad, por eso me refería hace un momento a nuevas formas de gobernanza, en donde exista la participación de los ciudadanos, pero de manera organizada. Creo que también los ciudadanos tenemos una responsabilidad de la manera en que nos estamos organizando. Y que esto al nivel internacional se traduce también en una mayor cooperación, como lo hemos visto en el caso tan extraordinario de las lecciones que sacamos de la pandemia. Esto en el propio Colegio Nacional comentábamos en los primeros días, ¿y cuándo estará la vacuna? Y lo veíamos lejano, y sí fueron sorpresas muy gratas la velocidad en que la ciencia cooperó, en que se ajustaron las cosas y, bueno, el proceso de vacunación mucho más lento que ahí va, pero eso están siendo lecciones de las cuales yo creo que podemos aprender muchas formas de la conducta de la sociedad. No es un tema solamente de gobierno, pero tampoco es un tema del individuo solamente, es de todos. Y esa parte de la organización, de nuevos mecanismos de gobernanza y de una nueva ética, me parece que son cosas que tenemos que seguir trabajando y ojalá dentro del Colegio Nacional podamos seguir aportando sobre eso. Falta mucho de la filosofía y de la política en estos temas. Absolutamente. Yo quisiera pasarle la palabra, si no hay más preguntas, al doctor Frank, que iba a complementarnos con el microcosmos. Muchas gracias, Julia. Pues sí, voy a intentar compartir pantalla en un momento. Déjenme ver. Listo. Sí, yo voy a enfocar mi participación en una parte de la biosfera que ha sido un poco menos evidente para la humanidad, pero que tiene también una importancia vital. En realidad se trata de los microorganismos, y claro que hemos estado muy consciente de los microorganismos desde Pasteur, y ha habido enormes avances para entender su desarrollo, sus propiedades, pero a partir del siglo XX es que hemos descubierto a qué nivel esos microorganismos interactúan con el resto de la biosfera, y de eso, a eso me voy a referir, esencialmente dejando para el final algo sobre los mecanismos de autorregulación que son de gran interés e importancia, si podemos recuperarlos en algún momento o no. También he llamado a esta plática, no somos un árbol, somos un bosque, el mundo del microbioma, porque precisamente nuestra concepción de nosotros mismos como individuos y de los animales, de los vertebrados en general, de los insectos, ha cambiado en estos últimos 20 años. Para observarnos ya no como estos individuos, sino como sistemas ecológicos verdaderamente. Creo que a Julia, que me parece no ha oído esta charla, le va a interesar
este punto de vista. Para ello, voy a dedicarle un ratito a el tema de la complejidad y qué quiere decir eso, y que ha sido parte de mi, digamos, de mi trayecto desde la física elemental, de la física de los elementos, la física nuclear en realidad, en la que yo me desarrollé por muchísimos años, a el tema de la complejidad. ¿Y qué quiere decir esto de la complejidad? Bueno, voy a mencionar algo primero, que es que lo complejo no es lo complicado, ¿no? Lo complejo es algo mucho más sofisticado que lo complicado. Muchas veces se confunde la idea de complejo con la idea de complicado. Y voy a explicar muy brevemente algunas de las propiedades que tienen los sistemas complejos. Julia habló de un gran sistema complejo, que es la ecología de animales y plantas y hombre en la biosfera. Yo voy a tratar de explicar muy brevemente algunas propiedades de los sistemas complejos y por qué esta parte de la ciencia es vital para las circunstancias que vive la humanidad hoy en día. Los temas complejos en particular tienen estructuras jerárquicas, por ejemplo, aquí están señalados, no sé si se ve mi flechita, moléculas, macromoléculas, que forman tejidos, estos tejidos forman órganos, estos órganos forman individuos, lo que creíamos que eran individuos, e incluso estos individuos se asocian en colectividades, etc. Y estos individuos evolucionan, y eso nos lo explicó Darwin, pero también tienen la propiedad de volverse más complejos, algo que no nos explicó Darwin y que es un tema sumamente interesante. Él nos habló más de la selección natural, y ciertamente son los microorganismos los mejor adaptados a cualquier medio ambiente. De hecho, cuando hablamos del peligro del cambio climático, pues nos referimos al peligro para nosotros y para otros seres macroscópicos, vertebrados, etcétera, porque aún con un cambio climático extraordinario, la Tierra va a seguir adelante, y lo que no va a ser posible es la presencia de nuestra civilización. Entonces, el otro aspecto muy importante que tienen los sistemas complejos y que lo hace particularmente interesante es que tiene propiedades emergentes, como las que yo mencionaba aquí arriba. No podemos explicar el comportamiento, por ejemplo, de estos tejidos a partir de las moléculas, no podemos explicar los órganos a partir de los tejidos, etc. Y esto, de alguna manera, es tal vez la propiedad más interesante de los temas complejos. El hecho de que las interacciones entre las partes producen efectos no esperados y no explicados por las características de estas componentes. Déjenme ver. Esperemos que esto va a terminar. Perdón. Bueno, en términos muy ecológicos, la visión de la humanidad, de hecho, tiene que ver con la visión de Monod, la explicación de Monod, pasa a partir de la comprensión de la ciencia y de nuestro lugar en el universo, en la biosfera, de esta posición de ego, donde el hombre ocupa una parte fundamental, la parte de la cima, a la ecológica, que nos acaba de explicar con mucha claridad Julia. El hombre solo es parte de este biosistema y está integrado. No solo es parte, sino que está integrado muy, muy fuertemente a él. Entonces, este sistema ecológico es los primeros que entendieron la importancia de las distintas componentes, su interacción, fueron precisamente los ecólogos. Y de lo que yo les voy a hablar es
otro sistema ecológico que es invisible a simple vista, pero que es este microbioma o ecosistema interior, del cual ya teníamos noticias, ya nuestras madres o nuestras abuelas nos hablaban de tomar yogurt después de algún mal estomacal, pero lo que no se esperaba es el grado de integración que tienen estos ecosistemas interiores con nuestros procesos, con nuestro propio metabolismo. Este ecosistema interior, entonces, consiste de bacterias, de virus y de otros microorganismos, incluyendo parásitos, y sabemos hoy en día que ocupan y navegan, acompañan más o menos 1.5 kilos de diferentes microorganismos en el cuerpo. Y que estos microorganismos tienen no solo, como creíamos, una acción negativa sobre nosotros, la palabra bacteria prácticamente despierta pues la necesidad de ir corriendo a lavarse las manos, a protegerse, a buscar antibióticos, pero en realidad son parte de nuestro ser, de nuestras funciones primordiales, a un grado realmente sorprendente y que se ha descubierto solo en los últimos 20 años. Bueno, se confunde a veces la palabra microbioma y microbiota. Básicamente, el microbioma se refiere a la microbiota, es la comunidad interior de microorganismos, pero el microbioma incluye también a los genes de estos microorganismos. Todos ellos, como sabemos, tienen el mismo código genético que nosotros, e interaccionan fuertemente con nosotros. Entonces, la interacción de los genes microbianos con ellos mismos, con los mismos microbios y con nosotros, se le llama el microbioma. Entonces, ¿qué es la complejidad? Bueno, la primera persona que estudió realmente el asunto de la complejidad fue Lynn Margulis, quien propuso que realmente los animales, los seres multicelulares, surgieron de la simbiosis, es decir, de la asociación, a veces positiva, a veces neutra, a veces negativa, entre distintos microorganismos. Y que grandes simbiosis llevaron a la evolución de una manera diferente, llevaron a la repartición de las funciones. Algunas de las células de la simbiosis, por ejemplo, se pueden dedicar a la locomoción, otros a la alimentación, etc. Lo que es muy notable es que el cuerpo humano en realidad está constituido casi por una cantidad similar de células humanas como de células de microorganismos, de todo tipo de microorganismos. Y esta diversidad microbiana no solo nos utiliza como un medio de transporte, sino que es una componente importante de todas nuestras funciones. Cuando digo todas, es realmente todas. Hay comunidades en todas partes del cuerpo, en la piel, en la nariz, en la boca, sobre los ojos. Y se ha calculado, como ya dije, que hay un número aproximadamente del mismo orden de células humanas que de genes, perdón, de bacterias y otros microorganismos. Pero si pensamos en los genes bacterianos, puede ser que haya más de 100 veces más genes microbianos que están actuando sobre nuestro cuerpo. Y el punto primero a enfatizar es que la microbiota que está ahí afecta las características fisiológicas de los organismos. No solo de lo que ya estábamos conscientes, afecta a nuestra salud en ocasiones, sino que
es imprescindible o son imprescindibles estos microorganismos para nuestra salud. Por ejemplo, las redes microbianas que se acumulan en distintas zonas de nuestro cuerpo participan en todos estos procesos que estoy mostrando aquí, la regulación de la densidad ósea, la resistencia a patógenos. Eso es también muy importante. Se ha descubierto en este último año que nuestro microbioma, sobre todo el microbioma en este momento creemos que vive en nuestro sistema gástrico, es importante para la resistencia en contra del COVID. Tiene que ver, esto es lo primero que supimos, con la degradación y digestión de los alimentos, pero también que estos pueden modificar el sistema nervioso y son necesarios tener un balance de ellos para el funcionamiento del sistema nervioso. Y esta figura, esto ya tiene varios años. En realidad, la cantidad de descubrimientos nuevos acerca de la participación microbiana en todas nuestras funciones, incluyendo la del pensamiento, lo que parece realmente ciencia ficción, pero es cierto, aumenta cada año de manera exponencial. Otra parte que es necesario entonces enfatizar es que esta gran biosfera o biosfera interior ha evolucionado junto con nosotros y que es parte de nuestro sistema inmune. El sistema inmune y el microbioma están íntimamente ligados. Aquí una muestra que es ya un poco vieja, de 2019, de algunos artículos que mencionan el tipo de interacciones que se tiene entre el microbioma y nuestras funciones en todos sentidos. Otro descubrimiento muy interesante es que este microbioma, así como nuestras células y nuestra epigenética cambia a medida que crecemos, también nuestro microbioma cambia con la edad. Además, es capaz de adaptarse a una gran velocidad con la alimentación y con la ingestión de antibióticos, que hablaré de ello en un momento, pero lo que quiero enfatizar aquí es que es una parte de nuestro organismo, una parte que tiene que ver más con la adaptación de nuestras funciones que con la robustez del mismo. Hay un grado tan enorme de microbios sobre nuestra piel que podemos pensar que aproximadamente emitimos 1 millón de partículas biológicas por hora. O sea que, digamos, esto de la sana distancia nos ayuda o nos inhibe en este compartir, cuando estamos en el cine, por ejemplo, de microbios que prácticamente vuelan a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué tiene que ver el microbioma con la salud? Bueno, hablaba la doctora Carabias de la homeostasis. También en este ecosistema interior se puede definir una homeostasis que tiene que ver mucho con la diversidad y con la, digamos, particular presencia de distintas variedades de microorganismos. Y podemos también sufrir disbiosis. Disbiosis es el desequilibrio que básicamente una gran parte de la humanidad sufre. Por ejemplo, el hecho de que muchos patógenos puedan estar presentes o que haya una biodiversidad, una diversidad reducida, o que haya una reducción de microbios beneficiosos. Y entonces, la disbiosis se ha identificado, esta disbiosis, aunque de una manera un poco general y no precisa, con la aparición de problemas de toda índole, de desequilibrios y de salida de la homeostasis del cuerpo humano. Como había dicho yo antes,
ya los ecólogos habían descubierto hace tiempo que la interacción, la variabilidad, la diversidad en los sistemas ecológicos tiene una gran importancia. Hemos descubierto también en estas últimas décadas que el uso de antibióticos puede provocar extinciones, efectos con efectos muy duraderos. Y esto de los antibióticos no solo proviene de las recetas que nos dan los médicos cuando tenemos una enfermedad infecciosa, sino en nuestros alimentos, como mencioné en un momento. Ya en la macrobiosfera sabíamos de casos extraordinarios de una especie de disbiosis macroscópica. Por ejemplo, y es algo que los biólogos y los ecólogos conocen a la perfección, es el famoso caso de los lobos de Yellowstone, que fueron aniquilados por los seres humanos para evitar que se comieran su ganado, y que al desaparecer de un sistema ecológico muy rico con todo tipo de animales, al desaparecer estos depredadores, se produjeron efectos en cascada con repercusiones impresionantes que acabaron con el equilibrio. Bueno, lo mismo puede suceder en el caso del microbioma. De hecho, ha habido en la historia biológica, de la genética, en la historia general de ciertos misterios. Por ejemplo, el famoso misterio de la hambruna holandesa, en el invierno de 44-45, después de que los aliados llegaron a Europa, desembarcaron en Europa, quedaron atrapados una serie de alrededor de 100.000 personas entre los frentes el frente aliado y los alemanes. Y hubo una hambruna gigantesca que mató a más de 20.000 personas. El misterio es que, bueno, se le dio seguimiento a ese grupo que retomó su nivel alto de nutrición y de nivel de vida, y sin embargo, esta hambruna que duró alrededor de un año, provocó que los sobrevivientes fueran significativamente más susceptibles a contraer una serie de enfermedades. Y esto parecía una especie de lamarquianismo. Y no se ha explicado hasta la fecha con claridad cómo es que en la segunda y tercera generación, nietos de gente que había sufrido estas hambrunas, aún persistían enfermedades y fragilidad. Y hoy en día se piensa que tiene que ver precisamente con la muerte, la desbiosis de sus sistemas ecológicos interiores. Entonces, esta disbiosis puede ser provocada por muchas razones, por ejemplo, las hambrunas, pero en la era moderna tiene mucho que ver con el uso de antibióticos. Estos antibióticos han resultado de gran importancia para estas industrias donde descubrieron rápidamente que no solo protegían a las gallinas o a los cerdos o a las vacas de infecciones, sino que provocaban que éstas engordaran. Al darles antibióticos a los animales, es muy conveniente para la propia industria, para tener animales más gordos. Lo que pasa es que estos antibióticos pueden y se transmiten en muchas ocasiones a nosotros cuando comemos. Esto puede ser una fuente muy importante de disbiosis y de la epidemia de obesidad que sufrimos en el mundo y en particular en México. Entonces, la disbiosis se vería el equivalente en la macroecología como esto, como el rompimiento del equilibrio
y el paso a una pérdida de la ecología. Tal vez el punto más interesante de todos es que se ha descubierto también que la microbiota es heredable. En este caso, Monod, que hablaba de cómo el DNA era la fuente prácticamente exclusiva de esta herencia, de esta evolución, no conocía que íbamos a descubrir que no es exactamente así. No solo es el DNA humano el que está presente y participa en la reproducción, en la heredabilidad de las características de los padres, sino la microbiota que tenemos. Hay un pequeño diagrama aquí, muy, muy como caricatura, de cómo hemos ido evolucionando junto con nuestros microorganismos. Este es un caso muy importante, el parto y la lactancia, como el hecho de un nacimiento natural es el momento de la transmisión de la microbiota de la madre a los hijos, al bebé, y que al nacer por cesárea se pierde mucha de esta información. También en la lactancia se ha descubierto que miles de bacterias existen en la leche materna. Eso es algo que cuando yo lo leí me pareció extremadamente interesante e importante. Entonces, se ha descubierto que los niños que nacen por cesárea tienen mayor riesgo de obesidad y alergias. También explicaría esto de alguna manera que una madre disbiótica heredaría a sus hijos, les daría a los hijos también una probabilidad mayor de ser obesos. Y esto es algo que se está investigando hoy en día con muchísimo, con mucho cuidado, porque es un factor que no ha sido tomado en cuenta para combatir la obesidad. Hay muchísimos otros efectos de transmisión de microbiota que no voy a tocar, pero sí voy a enfatizar el hecho de que hemos evolucionado juntos y que en realidad esta imagen esquemática de la evolución, que ciertamente es esquemática de los seres humanos, debería en realidad verse como una coevolución con nuestros microbiomas y que también tenemos que cuidar este balance, este equilibrio entre nuestros microbios y nosotros. Bueno, solo menciono una cuestión reciente, de hace un año, en el que se ha descubierto que la influencia de nuestro sistema, no solo en el sistema nervioso, sino en nuestras defensas, en enfermedades virales como la influenza o el COVID, es enorme. Y se está haciendo investigación en este momento, en México y en otros lugares, del papel que juega el microbioma intestinal y otros microbiomas en el en la posibilidad de adquirir o de evolucionar hacia una enfermedad grave en el caso del COVID-19. Entonces hay un nuevo paradigma que yo diría que es la Tierra y sus organismos son comunidades simbióticas y complejas que albergan a múltiples elementos, incluyendo a hongos, bacterias y virus, y que esto es muy, muy interesante e inclusive cambia nuestro concepto de lo que es un organismo individual y un sistema vivo que se parece más al de un ecosistema complejo. O sea, nuestra salud depende de algo muy similar a lo que dependen los ecosistemas que analizó Julia antes. Somos ecosistemas. Y su pregunta, voy a pasar brevemente a la pregunta que se hizo Julia sobre
la autoorganización a nivel planetario. Ya en 1967, James Lovelock, un inventor y digamos, científico, planteó que la Tierra en sí misma es un sistema autoorganizado. Se le malinterpretó, y mucha gente creyó que se trataba de una teoría animista, una teoría teleológica, en el sentido que expliqué, de que la Tierra tuviera algún tipo de conciencia o algo por el estilo. Pero en realidad, leer a los libros de Lovelock, los de Lynn Margulis, es muy interesante, porque lo que hablan es de una autoorganización natural que surge en los sistemas amplios, los sistemas ecológicos, ya sea macroscópicos o microscópicos, y que se puede ver rota, como enfatizó Julia, por la acción, por el forzamiento de los seres humanos. No era mi propósito principal hablar del cambio climático, pero voy a mencionar que hemos hecho aquí en México un estudio muy interesante, de lo más fundamental, sobre el cambio climático, y que tiene que ver con la siguiente gráfica. La gráfica que ven ustedes aquí arriba a la derecha es la gráfica que ha provocado todas las alarmas, ha encendido las alarmas sobre el cambio de aproximadamente un grado que se ha tenido en los últimos 100 años, un grado y medio, y que se enfatizó más después de la Segunda Guerra Mundial, como ya se mencionó. Y esta gráfica, de hecho, en la parte oscura aquí, es el promedio, y estas son las variaciones diarias de la temperatura de la Tierra desde 1880 hasta 2010. De hecho, ya hay datos hasta 2020 y que siguen marcando el mismo fenómeno. Pero lo que hemos hecho es estudiar estas palpitaciones de la Tierra, vamos a decir, en cuanto no a la señal misma, que ha subido un grado, y eso es, pues sí, parece muy poquito, pero representa una cantidad de energía brutal en la Tierra, sino el comportamiento de las fluctuaciones. No me va a dar tiempo aquí de explicar, digamos, los intríngulis matemáticos del asunto, pero sí quiero decir que esta es la gráfica fundamental en la que se basa el consenso científico del cambio climático. Aquí estoy separando, hemos decidido tomar las cosas década por década. Esta es la primera década, de 80 a 90. Ha sido deducida esta gráfica. Se imaginarán ustedes que no tendrían el promedio de temperatura en demasiados lugares en la Tierra, pero se ha hecho un trabajo muy, muy preciso para estudiar estas perturbaciones. Esta es la segunda gráfica, y los físicos somos capaces de analizar estas fluctuaciones y ver qué es lo que significan estas fluctuaciones en cuanto al, precisamente, la autoorganización y la criticalidad del sistema. Solo para no tomar más de su tiempo, voy a mencionar lo siguiente. Los estudios de las series de tiempo, como la anterior, la que mencioné aquí, este tipo de estudios de serie de tiempo, donde aquí lo que se grafica, por cierto, es el día, el año. Estos son entonces cerca de 10 años. Estos son aproximadamente 130 años de datos, y lo que hacemos entonces es ver la correlación de estos datos a través de lo que se llama una transformada de Fourier, que no tiene mayor importancia, solo que me crean que lo que decía Lovelock se manifiesta muy claramente
en las primeras gráficas de temperatura. Esto que está aquí es una gráfica de la presencia de la amplitud de ciertas frecuencias en estas gráficas de temperatura y que forman lo que se llama una invariancia de escala. Es decir, que se comportan como lo que se ha venido a encontrar de que los sistemas vivos son capaces de tener este tipo de fluctuaciones en sus manifestaciones, por ejemplo, del la presión arterial o el ritmo cardíaco. Para nuestra sorpresa, hace algunos años descubrimos que el análisis de este tipo de las fluctuaciones de la Tierra, esto es en la primera década, por ejemplo, se comporta exactamente como si fuera un ser vivo. Es decir, tiene esta invariancia de escala manifestada por esta línea recta que está aquí, que no me da tiempo de explicar. Esta se mantiene por muchos años, pero llegando precisamente a la época de la guerra, se empieza a romper esta simetría de invariancia de escala y empieza a perder la memoria. Se puede pensar que esto es una pérdida de memoria del sistema, es una pérdida de autoorganización. Esta es la última década que analizamos. Y esto, digamos, es producto, como pudimos demostrar, de el forzamiento debido a los gases de invernadero. Entonces, en realidad, sí es posible entender de alguna manera cómo es que este sistema, esto es el modelo planteado por Lovelock, se llama Daisy World, el mundo de las margaritas, que nos puede hacer entender cómo un modelo no teleológico, no consciente, no dirigido, puede mantener una temperatura por mucho, mucho tiempo estable. Y eso ha sido fundamental para el surgimiento de la vida y de los animales, de los vertebrados, etc. No, de nuevo, no me da mucho tiempo de explicar los detalles de este modelo, pero sí que corresponde perfectamente a lo que observamos en los datos de temperatura de la Tierra. Entonces, aquí la física y el análisis de series de tiempo nos dicen que, en efecto, volviendo a la gráfica anterior, y esto lo podemos explicar a partir de estos modelos, de estos modelos autoorganizados, hay una pérdida, por un lado, de la autocorrelación, una pérdida de esta autoorganización, y que esta está llegando a un punto de irreversibilidad. Entonces, entendemos que el forzamiento de la atmósfera a través de los gases de invernadero ha provocado esta pérdida de correlación de todo el organismo que es la Tierra. Aquí termino, volviendo un poquito a la idea y a la diferencia entre la ciencia de lo elemental y de lo complejo, en que lo que quiero enfatizar aquí es que estos sistemas complejos con múltiples escalas, ¿qué quiero decir con múltiples escalas? Pues desde plancton hasta animales de muy diverso tipo que interactúan entre sí y con las plantas del sistema, que cuando perturbamos este sistema, hay una comunicación en cascada entre todos ellos. Esto es lo que estamos observando. No podemos ignorar estas correlaciones, y aquí entra un concepto que en algún momento discutiremos más adelante, que es el de la criticalidad y el equilibrio evolutivo. Entonces, tanto en la biosfera exterior como en la biosfera interior, tenemos esta situación de criticalidad que se pierde en base a un forzamiento o a una disbiosis. Bueno, yo soy un férreo creyente que la teoría de Lovelock tiene mucho de verdad y que de hecho se requiere para replantearnos muchas de las acciones que Julia nos mencionó antes.
tenemos que reorganizar la vida en la Tierra, ahora tras el coronavirus, ahora que se acerca el cambio climático que está entre nosotros, tomando en cuenta esta enorme correlación, esta autoorganización de la naturaleza y la complejidad de Gaia. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Frank, por esta presentación espléndida. Entre las dos nos da una visión global de lo que está sucediendo. Se nos está acabando el tiempo y tenemos una cantidad enorme de preguntas del público, pero antes de cederle la palabra al público, una cuestión que se me ocurre pensando en la terapia génica: ¿hasta dónde es posible cambiar el microbioma en una forma estructurada, analizable, de tal manera que podamos definir, no sé qué tanto se conoce, el microbioma de tal especie, de tal grupo, en tal, relacionado con tal o cual enfermedad, pero que podamos cambiarlo, no depender de lo que sucedió, sino lo podamos cambiar como con la terapia génica, por ejemplo? Esta es una gran noticia, de hecho. El hecho de la existencia del microbioma y su impacto enorme sobre nuestra salud es una gran noticia, porque nuestros genes sí los podemos cambiar, pero al cambiarlos producimos un cambio enorme, es peligrosísimo, y además los podemos cambiar solo en forma muy restringida. El microbioma se puede corregir, se puede equilibrar, y de hecho se han hecho experimentos que son de trasplante fecal, que suena un poco desagradable, pero no es más que una pastillita, en que se ha podido controlar a bacterias muy agresivas, como una que se llama Clostridium difficile, trasplantando un microbioma sano, de gente sana, a personas que sufren de este Clostridium difficile, que es una bacteria resistente a todos los antibióticos. Igualmente, sabemos, estamos en pañales, pero empezamos a saber cuáles son, digamos, las rutas metabólicas en que interactúan ciertos microsistemas, microbios, con los distintos sistemas, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Es impresionante, no tuve suficiente tiempo para explicar estas rutas metabólicas, pero es un hecho que es un cambio de paradigma, y es un cambio de paradigma muy positivo, ya que nos permite intervenir. Por ejemplo, voy a dar solo un ejemplo, que es el de la pandemia, la otra pandemia que es muy evidente en México, que es la pandemia de la obesidad y la diabetes. Ya en nutrición, en el Hospital de Nutrición y en otros lugares, se está trabajando en forma muy eficaz en el análisis de microbioma de personas obesas y en su modificación, su posible modificación, para combatir esta otra pandemia que es causante de una gran cantidad de mortandad en nuestro país. Bueno, yo le pediría a Ranier, precisamente, veo que quiere intervenir, y que ya vaya moderando las preguntas del público. Gracias, Pablo. Muy bonita presentación, Alejandro. Yo siempre me he preguntado con el microbioma, su gran problema es cómo podemos redirigirlo, controlarlo y cambiarlo para que sea benéfico para la salud, ¿no? Porque ese es realmente el problema con el microbioma, ¿no? En el caso del Clostridium difficile, como mencionas, pues es sencillo, porque cualquier otro microbioma que no tenga esta bacteria, pues es saludable, ¿no? Es mejor que tenerlo. Pero, por ejemplo, en el caso de obesidad, pues claramente el microbioma va a depender de los alimentos que se están comiendo. Entonces, si se come en la ciudad, hay un microbioma de la ciudad. Si se come comida de campo, entonces hay un microbioma del campo. Va cambiando con la edad, como mencionas. El problema aquí, también mencionaste con el lobo, que cuando se genera una extinción de una especie, generas cambios impredecibles en el ecosistema. Igual pasaría con el microbioma. Entonces, ¿cómo lo puedes redirigir para que cuando tú muevas algo,
o introduzcas una especie. Déjame contestarte el ecosistema de formas lobos de Yellowstone. No lo expliqué, no me dio tiempo a explicarlo, pero la solución fue traer de nuevo a los lobos. Sí. De hecho, hasta los ríos se desviaron. Exacto. Por la cantidad enorme de herbívoros que se comían los arbustos junto a los ríos, etcétera, dejaron de anidar las aves y tuvieron que traer los lobos de nuevo. Ahí sí sabían cómo volver a equilibrar al sistema. Bueno, estamos en una posición en este momento en que tendríamos que meter un zoológico a Yellowstone sin saber bien quién es el que va a traer los beneficios. Pero no va a sobrevivir. Cada día se aprende más sobre la estructura, sobre los grupos bacterianos que están presentes y se hace en los individuos sanos en distintas circunstancias. Se ha correlacionado la ausencia de ciertas bacterias con problemas como Parkinson y Alzheimer. Pero estamos a un nivel, todavía, la humanidad, de insuficiente información y detalle sobre un sistema evidentemente archicomplejo. Incluso algunas de estas bacterias pueden producir serotonina o dopamina, que puede modular nuestro humor, nuestro... Bueno, nuestra hambre. Es muy curioso, pero... No sabes si quién es el que quiere comer, ¿no? El azúcar, si uno o las... Dominan tus deseos de comer, por ejemplo, ¿no? En fin, yo quería, en realidad, tratar de poner esto en el contexto de todo lo que dijo Julia, pero para ampliar un poco el universo de estos ecosistemas, insisto en que el punto central tal vez de esta reunión es lo que nos dijo Julia de la necesidad urgente de cambiar nuestro comportamiento. Esto incluye, desde luego, estos cambios, el respetar a toda la variedad, la enorme conexión que tenemos con todos los otros seres vivos. Y esto también se manifiesta en nuestra propia salud, ¿no? El aumento increíble de un cierto tipo de enfermedades parece, por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo más, la intolerancia al gluten. ¿Cómo es que después de miles de años en Europa y medio milenio en América de comer pan, surge una gran parte de la población que es, digamos, intolerante al gluten? Bueno, la teoría más razonable que tenemos en este momento es que precisamente su microbioma se han extinto las bacterias que son capaces de digerir esta proteína. Y se están haciendo experimentos, en este caso mucho más claros, porque obviamente la obesidad es multifactorial. Exacto. Mientras que esta, digamos, intolerancia al gluten es algo mucho más definido, menos amplio. Y se están haciendo pruebas para ver si se puede curar esta intolerancia. Pablo, no sé si Julia quisiera hacer un comentario antes de que... De hecho, Pablo, hay unas preguntas, dos preguntas para Julia que las resumí porque están relacionadas. Una es de Eduardo Reséndiz, menciona, ¿deberíamos preocuparnos por las extinciones si el azar y la necesidad hará que la vida busque la manera de sobrevivir? Supongo que se refiere a la pérdida de biodiversidad, ¿no? Que es acelerada que estamos teniendo. Y otra pregunta relacionada es de Carlos Albúgar, donde menciona, me parece que es bueno no solo quedarse con la duda de si llegaremos al equilibrio, sino de dar nuestra solución, ideas para contribuir a ello, así sería mucho mejor el aporte. No sé si tuvieras algo que comentar, Julia. Como no, empiezo con las preguntas y quisiera luego hacer un par de comentarios de la presentación y de la charla que se tuvo en relación a la conferencia del doctor Frank. Con respecto a lo que menciona Eduardo, si nos debemos de preocupar por las extinciones, si al final de cuentas pues va a haber un proceso
de ajuste y sobrevivencia. Yo creo que lo que estamos tratando de decir todo el tiempo, y si ustedes revisan posteriormente, si les interesa entrarle a ahondar más, tanto otras charlas que hemos dado como esta misma presentación, está escrito varias veces la vida tal y como la conocemos hoy. Yo no pienso que la vida se va a acabar. Esto, por lo menos, no entra en los horizontes de nuestra preocupación humana, porque creo que los primeros que nos vamos somos nosotros. La biosfera seguirá, la vida seguirá, el planeta, por supuesto, seguirá. Ya se encargará el sol de ponerle los ritmos, pero estamos hablando de la vida tal y como la conocemos hoy, porque hay una cuestión, una que es práctica y tiene que ver con que hemos desarrollado formas de vida, los humanos, que está en ciertos umbrales. Si las cosas cambian radicalmente, como se ve, un proceso de extinción de 1 millón de especies de aquí al final del siglo, esto es que de repente vemos que el 2100 está re lejos, pero nada más hay que acordarse que, pues como decía Pablo el primer día, su madre cumpliría hace unos días 106 años, está a la vuelta de la esquina el siglo y estas fechas que nos faltan. Quienes están naciendo ahorita van a llegar a ese momento posiblemente. Y eso va a significar un cambio radical en la forma en que se relacionan las especies, en que se componen los ecosistemas y toda la cascada a la que Alejandro Frank se ha referido ahorita, y sobre todo con el ejemplo mismo del caso de los lobos, que era una cuestión muy puntual. Esto sí, es la vida no se va a acabar. Surgirán especies, sin duda, desaparecerán, pero la velocidad en que lo está ocurriendo ahorita, que no tiene precedente, es lo que va a llevar a una situación de ruptura, de desequilibrio, que no lo estamos siquiera pudiendo proyectar e imaginar en qué significarán esos cambios. Conecto con un comentario, antes de, no me olvido de la pregunta de Carlos, pero conecto un comentario, esto que quería hacer sobre el tema del lobo, porque también hay que tener mucho cuidado de no pensar en estos procesos de resiliencia que se pueden lograr tan fácil. Sí, en efecto, en Yellowstone se han hecho muchos esfuerzos. Lo mismito pasó en nuestros bosques. En la Reserva de la Biosfera de Michilía exterminaron el bosque por la misma situación, para cuidar al ganado. Y lamentablemente hubo biólogos metidos en ello. Y se está tratando de reintroducir, lo cual está siendo impresionantemente complejo, más en México que en los Estados Unidos. No está siendo tan sencillo, pero estamos viendo la parte emblemática y hollywoodense de la película. Lo que ya se rompió por la ausencia de los lobos durante tantas décadas, no se va a volver a recuperar. La restauración no regresa a los procesos de origen. La restauración recupera ciertas cosas. Puede recuperar la introducción de algunas especies, puede recuperar algunos servicios ecosistémicos, pero volver a la reingeniería de todas esas complejas relaciones que hoy nos explica fantásticamente Alejandro Frank para la microbiota, esto lo mismo está para la macro. Todas las relaciones que existen en un ecosistema se rompen cuando salen las especies clave y esas no regresan. Por eso un artículo tan importante significó el de Gómez Pompa, Guevara y Vázquez, con la interrogación en los años 70 de la selva tropical húmeda o la selva alta perennifolia, como se le llamaba, un ecosistema renovable, no, cuando se altera, no regresa esas condiciones. Termino con la reflexión, con el comentario que hace
Carlos, sí, por supuesto que más vale que hay que quedarse con dudas, y hay que analizar estos temas como lo estamos haciendo, pero él pide que tendría que haber muchas más ideas concretas para resolver estos temas. Lo que pasa es que no podemos hacer todos en una charla. Esto, yo lo invito a Carlos que no falle en los días de mayo, que esté pendiente de la cartelera del Colegio Nacional para todos los temas, porque lo único que enriquecen es el espíritu. Esto, pero la charla sobre por dónde tenemos que entrar, dónde están las salidas, un diálogo entre economistas, entre sociólogos, entre politólogos, entre filósofos, entre biólogos, etcétera, es lo que pretendemos dar en esos días de mayo para el tema de biodiversidad y de noviembre para el tema de cambio climático. Hay muchas propuestas y en concreto le propongo que vaya analizando la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, en donde muchas de estas cosas están dichas. Y pues gracias, fue un lujo compartir con ustedes, de lo más estimulante. Y Alejandro, me dejas todavía más preguntas, pero a lo mejor sí debemos de quitar las interrogantes en la pregunta de homeostasis en la biosfera y decir no hay homeostasis en la biosfera, porque creo que es compatible incluso con la visión de Gaia y de Lovestock. El artículo que tiene con Margulis sobre homeostasis de la atmósfera por y para la biosfera es completamente compatible con lo que hemos estado platicando. Bueno, pues no sé si hay más preguntas, ya se nos hemos pasado bastante del tiempo. Sí quiero agradecerles realmente su participación y como este es el principio, ¿verdad? Estamos a la mitad del camino, hay mucho que hacer para el futuro y quiero invitarlos precisamente a la próxima charla que va a ser el 21 de junio y va a hablar Concepción Company, determinismo y azar en los cambios lingüísticos. La lengua también está evolucionando y sujeta a procesos de selección natural y también en esa sesión va a hablar Claudio Lovnitz, nuestro nuevo miembro del colegio, sobre pensamiento mágico, azar o necesidad, que es uno de los asuntos que plantea Jacques Monod en su libro. Les agradezco mucho a todos ustedes. Las preguntas que no han sido contestadas, pues si mandan su correo y nuestros ponentes tienen tiempo y oportunidad, pues yo creo que se las van a contestar, aunque ahí está muy clara la invitación de la doctora Carabias para asistir a las próximas sesiones que hay. Les agradezco mucho a todos, a los colaboradores del Colegio Nacional que nos han permitido tener esta sesión tan extraordinaria, y yo me disculpo porque aquí desde mi casa el internet estuvo desapareciendo varias veces, lo que me hace pensar también lo dependientes que somos de esta nueva tecnología y lo importante es que optimizar su uso con energías renovables. Pues muy buenas noches a todos y nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, buenas noches y gracias a todos. Bueno, ya nos desconectaron ahorita. Esta semana en el Colegio Nacional. El azar y la necesidad, 50 años después. Mapas paleogeográficos fanerozoicos. Historia del español en América, las Antillas. La lengua que trajeron los españoles. Franz Schubert, la inspiración truncada. Y además te recomendamos. Del 12 al 16 de abril, el Colegio Nacional te invita. Thank you.